Buenas tardes, noches o madrugada donde usted esté viendo este podcast. Bienvenidos y gracias pues por su atención, su sintonía. Y recuerde, antes de entrada y pues posiblemente en el medio y al final, le diga que se suscriba, de like, comente y comparta, porque esto lo hacemos con mucho cariño y amor para ustedes. Señores, hoy, si no quiero hablar mucho en el intro, la invitada, ustedes seguro la vio en la miniatura. Tenemos una invitada, la máxima autoridad en el cine dominicano aquí, si se puede decir. No, ella misma no va a certificar esa parte. Y claramente la historia y los testimonios están ahí dichos. Tenemos con nosotros a la directora de la Dirección General de Cine, Mariana Vargas Gurileiva, ¿cierto? Lo dije bien. Lo dijiste bien. Esa parte la estaba practicando bien porque, wow, hey, un apellido súper, súper llamativo. ¿De dónde viene ese apellido? Mi lado materno es ruso. Oh, ¿cómo así? Espérate. Entonces el don logró captar una rusa. Puertoplateño, tú sabes. Ay, Dios mío. Somos otra especie. Óyeme, pero eso es una cosa. No, pero tremendo. Ahí viene entonces la culturización, ¿no? Qué bien, de verdad. Mariana, primero agradecer por haber estado aquí. No estamos despidiendo, señores. Gracias por estar aquí y de verdad, pues espero que este conversatorio sea lo más orgánico y tranquilo posible. Nosotros aquí no nos regimos por ningún guión. Las preguntas van surgiendo porque la idea es ser orgánico. Bueno, gracias. Mariana, ¿de qué equipo de béisbol ustedes? Porque después de Puerto Plata, pero yo me imagino que hay un sentir por algún equipo de béisbol nativo. Vamos a ver. Vergüenza. Señores, yo soy dominicana, pero de pelota no sé nada, ¿eh? No sabe nada. Ahora bien, sí te puedo decir, mi papá, aunque era del Cibao, pero que tú sabes que soy de las Águilas, bueno, era del Licey. Bien, el don, era muy, el don fue inteligente. Es de nosotros. El era don muy es muy inteligente, de eso es que se ahora trata. Bien, yo nada más he ido al play una sola vez. Bien. No, y fue tranquilo. Un juego del Escogido, yo estaba sentado en el box del Escogido. Bien. Y lo gocé. Bueno, entonces. No importa, esos muchachos están ahí haciendo. No, bueno, es que el play es muy grande y compartimos. Cuéntanos, pues esto es muy interesante. Wow, ¿de qué yo soy fanática? ¿De qué yo soy fanática? Bueno, la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para muchos hobbies, ¿eh? Ay, caramba. Yo tengo, aparte del trabajo, tengo dos niños pequeños, un varón. Entonces son, miren, me dan más carpeta. No, eso exige mucho. Mira, y que son físicamente muy demandantes. Yo le pregunto a mis primos que dónde ellos se apagan. No, eso es imposible. No. Porque se apagan y yo automáticamente caigo. Sí. O sea, que ahí sí te puedo decir. No, y esta generación que es fácil domar porque ahí, aunque no es lo recomendable, tienen las tabletas, los aparatos electrónicos. Antes nuestra generación quizás eran unos salvajes que estábamos sueltos en el mundo y pues solamente existíamos. Bueno, mis hijos se quedaron como que en esa generación. Ah, porque andale. Los tipos no que cogen mucha tableta y eso. O sea, bien hecho. Ellos se entretienen haciendo trampa en mi casa. Ay, Dios. O sea, de que tuve vaso en la puerta arriba cuando tú abres. Yo me imagino entonces que usted anda como buscamina. ¿Dónde un terreno minado, ¿eh? ¿Tú crees que relajando no, pero, no son fáciles estos muchachos? No, tremendo. Mariana Vargas, directora de Cine, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Porque primero vamos a la génesis del asunto. Abogada de profesión, muchos dirán, oye, ¿cómo se relaciona entonces el derecho con el cine? Y es ahí donde surge nuestra primera pregunta. Orientando a las personas, claro está, de cómo es pues su elección, que la faculta para estar ahí en la Dirección General de Cine. Bueno, ¿cómo yo llego a la industria? Exacto. Precisamente con la ley, siendo abogada. Uy, uy, uy. O sea, al ser abogada, formo parte de una comisión redactora de la ley de cine. Estamos hablando de 2008. Yo era muy jovencita. Correcto. Gracias. No, acabo de destacar eso. Todo surge ahí, precisamente. Nosotros como país teníamos la intención de crear una industria. Correcto. Pero para que haya una industria, tú necesitas tener personal, tú necesitas tener infraestructura, además de las hermosísimas locaciones. Sí, sobre pero todo. Pero necesitamos tener un régimen de incentivos que llame a las producciones internacionales, sobre todo a que vengan, y que a la vez fomenten a las producciones nacionales a que se hagan. Y precisamente en ese estudio de
el régimen de incentivos y el marco legal es en el que yo comienzo a involucrarme. Y bueno, como parte de la comisión redactora, trabajé sobre todo muy de cerca con ese régimen de incentivos internacionales. Me tocó estudiar qué hacían países como Nueva Zelanda. En ese momento, ustedes saben que tenían toda la franquicia del Señor de los Anillos. Sí, sí, no, franquicias importantes. Correcto. Se desarrollan allá todavía. Y ese caso estudio fue interesantísimo, ver cómo incidía la industria cinematográfica en otros sectores, turismo, construcción y muchísimos otros más. Y bueno, lo mismo hice con otras jurisdicciones a nivel mundial. O sea, Fiji incluso fue una de las que analizamos. La más cercana fue Puerto Rico y luego Correcto. Colombia, que es de las más recientes. Entonces, así es que me inicio desde mi posición como abogada en la industria cinematográfica. Y bueno, ya lo otro siguió su curso ordinario. Cuando tú adquieres este conocimiento y esta experiencia, la vida te va llevando por ese camino. Terminé, bueno, trabajando con producciones internacionales. Trabajé en su momento con los estudios que están con Dolly, los de Pinewood. Al salir de allá y volver a la ciudad, trabajando en OMG, la firma donde trabajé hasta febrero del 2021. Trabajé mucho con estudios como NBC Universal, con Iwan, y bueno, y otras producciones internacionales que venía a República Dominicana, precisamente por lo que te mencionaba, esos tres factores: incentivo, locaciones y gente. Entonces, se puede decir que usted es parte, es madre, albergó esta ley de cine que hoy nos acoge, si en virtud a estar, pues, desde su concepción en 2008, que muchos no saben eso, porque a veces dicen, no, porque la ley tiene 10 años por aquello de que se comenzó ya o entró en función para el año 2011, 2012, por ahí. Sí. No es así, venía trabajándose, y como toda ley aquí, y me imagino que en el resto del mundo, viene trabajándose de años anteriores con comisiones, con mesas de trabajo, y pues es lo que en su caso pasó. Entonces, ya tomando... después de un largo tiempo, digamos que desde su fundación y ya hoy en día tomar 10 años después, si se quiere ver así, la dirección del órgano rector, ¿qué se sintió? ¿Cómo estuvo eso? Pues claramente también en virtud de la creación en aquel tiempo, ¿qué ve que necesita dicha ley en el día de hoy? Mira, a mí me gusta verme más que madre como una hija. Una hija. Un producto precisamente de todo este proceso evolutivo que ha tenido la industria. Y sí, también hay que reconocer a todos aquellos que trabajaron en la industria sin haber tenido ley. El mismo Alfonso Rodríguez, sí. Archie, Ángel, bueno, el padre de Pablo, don Claudio Chea, o sea, todos aquellos que se me quedan un montón, que trabajaron en esta industria previo a la ley, y fueron también quienes sentaron las bases de lo que tenemos hoy. ¿Cómo me siento? O sea, la verdad que ha sido un progreso que nosotros hemos tenido como país, como industria, impresionante. Y sobre todo, te puedo decir, el prepandémico y el postpandémico son dos industrias muy, muy diferentes. Sí. O sea, estamos hablando de industria que nuestro país, a nivel de servicios a producciones internacionales, creció más de 5 veces. Nosotros antes, a nivel de gasto extranjero, o sea, ¿qué se refiere a gasto extranjero? O sea, que lo que viene de fuera, películas de Hollywood o películas de otros países. Sí, la plataforma Netflix que está aquí muy metida. Como mucho, eran 50 millones de dólares. Ahora va por encima de los 150 millones de dólares lo que se recibe. Y lo mismo te puedo hablar a nivel del cine nacional. Va adquiriendo cada vez más mayor visibilidad. Nosotros vemos como películas de dominicanos entran a festivales clase A. O sea, festivales tan importantes como Cannes. Que antes no se veía eso. Si veía una, bueno, eso era... haciendo una cosa forzando y totalmente. Pero ahora vemos como que es más asiduo, ya más tradicional ver, José María está en tal cosa, esta película de Sterling Ramírez. Sí, Boca también, Chica. Y ella tuvo otra que era más un cortometraje, se me fue el nombre, que es sobre el maltrato
o la violencia 15 de género. Horas. Ajá, 15 horas. O sea, sí, muchos contenidos están trascendiendo. Leticia Tonos también. O sea, correcto, vemos grandes productores que ya es como un tanto normal verlos interactuar en este tipo de festivales internacionales, que antes yo lo veía como que, concha, ¿y qué tenemos que no llegamos ahí? Pero sí, y de eso se trata. Se trata de un trabajo constante y paciente, ¿eh? O sea, mantener la constancia es lo más importante en esto. Y no se trata nada más de posicionar los proyectos, sino el talento. Recientemente nosotros estuvimos en Guadalajara. Oh. Fui invitada directamente por el festival a ser jurado de la sección del mejor corto iberoamericano. Un reto. Y no, la verdad que un reto y un honor ocupar esa posición. Claro. Pero así también me acompañaron a la sección de Guadalajara Talents 4 dominicanos. La segunda mayor presencia a nivel de país que nosotros hemos tenido en Guadalajara. Fue impresionante. Y así también te menciono que en Locarno, tú sabes que Locarno es un festival sumo, o sea, es pequeño, pero es de lo mejor rankeado. Ahora mismo creo que son 5 o 6 dominicanos que nosotros logramos insertar. Pero también de eso se trata, de lo que hace la Dirección General de Cine. Es internacionalizar y posicionar a dominicanos en distintas plataformas para darle mayor visibilidad. Sí, que de hecho veo que en su página se está, o ustedes están haciendo el llamado a participar a los jóvenes, o más bien a los productores que quieran incursionar en este festival de España, el San Sebastián. Ajá. Y entonces, en el de Huelva. Exacto, Huelva fue la noticia que vi. Entonces, es importante eso, porque es que nos diferencia a nosotros de otras industrias que están haciendo cine, quizás algunos más, menos tiempo que nosotros, un poquito más otras. ¿Qué nos diferencia a nosotros que no podemos participar ahí? ¿Y qué quita que de repente ahorita estemos en fila para los Oscars? O sea, es necesario. Sí, y de hecho, si nos vemos cómo hemos crecido, y hablemos de los Oscars, claramente. El año pasado, con Van Tu Mama, la verdad que la visibilidad que se le dio, la publicidad, fue buenísima. Sí. Van Tu Mama, la película de Clarice e Iván Herrera, sí, fue adquirida por Ava DuVernay, la de Array Releasing. Una de las mujeres más fuertes y con mayor peso en Hollywood. Se anuncia la selección de la Academia Dominicana de esta película para representarnos en los Oscars al mismo tiempo que la compra de esta película. Ya ustedes se imaginan, ese nivel de difusión que se le dio para ambos lados fue impresionante. Array Releasing compra la película dominicana para los Oscars. O sea, se le dio ese bono. Sí. Y la atención mediática que tuvo fue impresionante. Además de que fueron sumamente estratégicos en el momento que hicieron el estreno en Netflix. Porque Ava tiene un acuerdo con Netflix. Sí. Que fue el 17 de noviembre. Justo para cuando comenzaban a hacerse lo visionado en la carrera de los Oscars. Sí. O sea, esos son los 3 meses cruciales. Correcto. O sea que ustedes van viendo cada vez más, no, nuestros proyectos llegan a tener mayor visibilidad. Lo mismo sucedió con Carajita, que fue la nominación para los Goya. Sí. Y ganó en Guadalajara el año anterior realmente. O sea, donde vamos a que nuestros proyectos van teniendo cada vez un mejor alcance y más visibilidad. Dentro de tu trabajo en las producciones internacionales, ¿qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar? Bueno. Se suspiro. No, este trabajo, nosotros relajamos en la oficina. Un nuevo día, un nuevo show. Ah, bueno. No, la verdad que los retos que se van presentando son interesantísimos. Son retos desde lo más práctico hasta temas de política pública. Yo creo que el tema de que el engranaje institucional funcione fue de los mayores retos y precisamente de las cosas que más me animaron a asumir esta posición. Fue mucha gana de que todas estas instituciones que de una forma u otra intervienen en una producción, porque no nada más la de Gesina, son las alcaldías, son los ministerios de turismo, de medio ambiente, Fuerza Armada, señores, todo. Cuando se rueda una película, usted no se imagina la cantidad de instituciones que intervienen, hasta aduanas para el entrenamiento temporal.
era precisamente eso, que hacerlo funcionar era lo crítico, lo más importante, porque al final tú quieres que esas producciones se lleven la mejor experiencia del país. Es lo mismo cuando un turista viene a un hotel. Tú quieres que se lleve la mejor imagen y la mejor experiencia para que ese mismo turista, cuando vuelva a su país, hable bien y te refiera, o sí, que piense en República Dominicana en su próxima vacación. En el cine, tal cual, se trata de experiencias y tú garantizar la mejor experiencia, que va desde lo práctico hasta el incentivo, que salga a tiempo. Entonces, sí te puedo decir que ese era el mayor reto, de que funcionara todo el engranaje, toda esa estructura. Sí, esa es la parte como más compleja, cómo coordinar todas esas instituciones, ¿no? Tengo, porque esto es algo que debemos aclarar, y pues como novel realizador, y lo digo porque aunque no quería decirlo hasta hace poco, recientemente yo realicé, ya en mi condición de albino, realicé recientemente un documental, pero esto fue más personal, algo que yo quería realizar para conocer yo mismo más de mi condición. Pero quisiera que, como directora del órgano rector de cine, nos orientara, y a todo el que va a ver este podcast, sobre cómo yo, como novel realizador, puedo venir, ok, bueno, déjame primero acreditarme dentro de los parámetros que Desde Cine me marca, para luego entonces, en un futuro, según mi desarrollo, optar por estar dentro de esa... más aplatando la pregunta, ¿cómo yo llego, cómo hago y cómo Desde Cine me apoya para el tema de producciones ya según mi nivel, de 0 a 100. Mira, lo primero es que tienes que acercarte. Bien, lo dijiste, bien, importante eso. Nosotros tenemos el sistema de registro de agentes cinematográficos, el CIRECINE, que es básicamente una base de datos de todo aquel que trabaja en la industria. Esta es una industria altamente formal. Eso todo el que trabaja en ella lo sabe. Formal, formalizada. Tú tienes que estar bien al pago de tus impuestos, tienes que estar registrado en la categoría que tú trabajes y tienes que estar sustentado de por qué estás facultado para trabajar en esa categoría. Entonces, eso es lo primero. Probablemente si vienes de una universidad, lo primero que vas a hacer es entrar como pasante. Uh-huh. Y para eso, de hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Mi Primer Empleo, que lo que busca es insertar laboralmente en esas áreas críticas que nosotros identificamos todos los años con un levantamiento sectorial. ¿Cuáles son? Nos acercamos a las productoras, que sabemos todas las producciones que se filman en República Dominicana tienen que tener un permiso único rodaje, y si se acoge el incentivo, un certificado provisional de nacionalidad dominicana. Entonces nosotros nos acercamos a esa producción y le decimos, mira, tenemos interés en que estas posiciones sean cubiertas a través del programa Mi Primer Empleo. ¿Hay algún específico que a ti te interese integrar? Te lo vamos a validar bajo el incentivo. Bien. Y así se da ese macheo. Entonces, bien, aquel que está saliendo de la universidad, que tiene un interés específico en incursionar, simplemente se cogería o aplicaría ese programa Mi Primer Empleo. Nosotros hacemos todas las convocatorias con las universidades, así que si se puede acercar a su respectiva universidad, le dan la información igual. Con todas las universidades que tienen carreras relacionadas con cine, nosotros trabajamos. Y ellos tienen las convocatorias. O se acercan directo a nosotros. Exacto. Entonces, ese es el que está comenzando, uh-huh, saliendo. El de cero. Exacto. Ahora, el que tiene un poquito más de experiencia trabajando en la industria, ya sabe, el CIRECINE, de acuerdo a la categoría. Probablemente, si te interesa hacer una película, tú vas a venir ya como un realizador, o sea, uh-huh, como un director, como un productor. Tienes que tener tu guión registrado en La Onda. Eso es lo primero. Vas a llegar con un presupuesto. Nosotros podemos facilitar los formatos, los presupuestos. Vamos a tener que tener el crew list y el cast list, sí, a ver, el tentativo, porque sabemos que tú tienes que hacerlo. Puede probablemente variar, en la, claro, preproducción. Y ahí también podemos facilitarle a ellos el listado a través del CIRECINE de las personas que están disponibles de acuerdo a la posición. Ahí lo importante es que, para acogerse sobre todo a los incentivos, hay posiciones que tienen que ser ocupadas por dominicanos. Digo lo importante porque puedes hacer una coproducción con otro país. Como Carajita. Como lo es Carajita, correcto. Sí. Entonces hay posiciones que son muy específicas que tienen que ser ocupadas por dominicanos. Por dominicanos. Y luego, el 20% por lo menos del presupuesto tiene que venir de fuente dominicana. O sea, tiene que tener inversionistas que venga el dinero de acá. Uh-huh.
Bueno, una vez sometas esto a la DGCINE, te emitimos el, si califica, Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana, lo que llamamos el CPND. Interesante. Escuché esa frase hace poco. Tengo el honor y si se quiere ver el privilegio de compartir con Hans García, porque, bueno, estuvimos en los premios que en La Silla, que de hecho la vemos en todos los eventos, siempre activa, que es un punto importante también, dando participación. De hecho, el opening del festival, del quinto festival de cine, que concluyó el mes pasado, me sorprendí que entro a las redes de G-Cine y estuvo, que había por cosas raras, había dos eventos a la par, y estuvo usted en ese primero y luego, o sea, no hubo, usted no dijo no voy a uno y no voy al otro, no. Tú dices lo de Ramona. Y... sí, Ramona y el opening del festival. Pero tú sabes que yo encuentro bueno, porque en el medio yo te pasé por emergencia. ¿Cómo así? Espérate, esa parte no se documentó en las redes. ¿Cómo así? No, espérate. En las redes no salió. Ah, no. No, parece que me agarró algún tipo de virus, me sentí malísimo. Ok. Y tú me estás dando contenido. Bien, no, hombre, ya es el corte. No, mija, tuve que decirle al señor, al chofer, vamos a pasar por la Abel González. Sí, por si acaso. Porque siento que, yo no me enfermo, ¿eh? O sea, ahí que está el asunto. Siento como algo como que presión alta, no sé, para que me tomen, por si acaso, la presión, me haga un eco y el azúcar, o sea, algo básico. Sí. Cuando me tomaron todo, ¿no? Todo en orden, bueno, pues perfecto. Me pusieron algo para que me sintiera mejor y seguí directo para el otro. Bien, pero mira, para que tú veas. No, eso iba a decir. Lamentablemente, esto representa un compromiso que muchos dirán: conchale, no llegó a mi evento y quizás pueden irse en el sentimiento de la culpa. No, hay que ver, porque mira, esos son detalles que otros quizás no vean y es importante resaltar. Mariana, el intrusismo. Sucede que esto se da en todas las carreras. Vemos ahí la constante queja de los medios de comunicación que el intrusismo es, pues, aquella función donde personas de otras áreas llegan a esa y pues la cogen, quizás por talento, quizás por cuña, lo hacen bien y pues crean su posición. En este caso, en el cine, se da ese intrusismo aquella queja de muchas personas de que tenemos actores, muy buenos actores, que salen algunos de las tablas, otros que se formaron incluso hasta en escuelas internacionales, pero aquí vemos rostros ya de televisión, de redes, de esto, de lo otro. ¿Cómo maneja o cómo aporta o cómo desde cine ve esta posición del intrusismo? Yo creo que la industria del cine surge del intrusismo de por sí. Oh, caramba, espérate, oriéntame ahí, porque entonces... Bueno, porque tú te pones a ver, ¿los padres de la industria estudiaron cine? No. ¿Qué estudiaron? Muy probablemente muchos sean administradores, mercadólogos. Mira, yo te voy a decir, don Elías Muñoz estudió creo que publicidad. Oye. O mercadeo. Iván Reynoso, me enteré los otros días que es uno de los mejores productores de línea. Sí, claro. Estudió ingeniería civil. Oye, pero ¿y cómo así? Si a eso no vamos, tú vas a ver el intrusismo presente en casi toda la industria desde sus orígenes. O sea que... Y antes que hubiese carrera de cine, la mayoría salían, era de publicidad. O sea, tú te pones a ver Giselle Madera, me parece que fue publicidad que estudió y es una de las mejores en el departamento de arte que trabaja en producciones internacionales. Y tenemos ahora mismo actores que son contables, que son administradores, pero como pasión. Yo soy misma un intruso. Bueno, pero ¿sabes qué hago esta pregunta? No, pero en este caso usted trabajó de cerca la ley. Hago, pero que vamos, o sea, hago, es una industria que te permite hacer eso. Hago esta pregunta como una salvaguarda para mí, porque en virtud, yo soy comunicador, o sea, mi comunicación social es mi matriz. Y yo hago esta pregunta porque, bueno, con este mismo proyecto que estamos ya cumpliendo 6 años, yo digo, cónchale, en virtud a la creación del cortometraje, o más bien del documental, que en un principio era corto, del albinismo que hice el mes pasado, dije yo, cónchale, cualquiera sigue. Y de hecho estamos ya trabajando otras propuestas y quería como orientarme en esa parte de si influía
o tenía que estudiar la carrera como tal, o si ya desde mi posición como comunicador y realizador de contenido, conchale, podía seguir ahí. Así que me respondió, vamos bien entonces. Tú ves, no, pero tú es bueno, estas citas sí son buenas. La verdad que también es importante la profesionalización. Es cierto, es cierto. Entonces, y lo contento. Una cosa es lo empírico, que es lo que al final, de donde surge, la verdad, que gran parte de esta industria, de lo empírico, de la práctica, porque sí, no había donde estudiar cine. No. O no, donde formarse en las áreas específicas. O era muy tímido el flujo antes también. Sí, o sea, la UAS fue, yo creo que la primera escuela sí, que surgió. Sí. Y era con, ahí, y era un grupito de sí, lo que los papás lo dejaban, que eran valientes esos. Sí. Entonces, eso es una cosa, pero la otra es que ahí sí debemos de hacer un esfuerzo aún mayor, es la profesionalización. Si bien la parte empírica la tenemos, pero también hay que formarse. Por eso tú ves que nosotros, con el levantamiento sectorial que yo le mencioné, nosotros, si bien por un lado tenemos la parte práctica de mi primer empleo, pero ¿qué nosotros hacemos con esa data? Nosotros nos acercamos y hacemos estas reuniones con todo lo antes de formación. Le decimos, miren, aquí es que está la demanda. Nosotros necesitamos que ustedes generen programas formativos. Y en muchos de esos nosotros terminamos apoyando económicamente, ya sea becando o trayendo los programas cuando en el país no hay. Recientemente nosotros hicimos con el NFTS, el National Film and Television School de Inglaterra. Correcto. Que forma a estudiantes que terminan trabajando o están calificados para Disney, para Netflix. Hicimos dos programas. Uno de Production Management y el otro era de Production Accounting. Bien demandante ambos, con incluso, o sea, había una prueba al final. Y de ahí se graduó un grupo. Entonces, donde voy es que nosotros sí creemos mucho en la formación. La formación va a terminar de completar ese ciclo o va a iniciar en alguno de los casos. O sea, que sí, lo empírico es importante y así fue que surgió. La realidad, la práctica fue lo que terminó formando muchos de nosotros. Mi caso fue eso. Yo no estudié Entertainment Law o Derecho al Entretenimiento. Todo comenzó fue con la práctica. Correcto. Entonces sí es importante, pero también formarse es muy importante. Claro, claro. Eso va muy de la mano porque en virtud, por ejemplo, en el caso de nosotros los periodistas, nos preparan para una cosa, pero el campo y las actualizaciones nos van guiando en otra. Y es lo que yo siempre le digo a todos, señores, no se cierren a la actualización, no se cierren al aprender. Modo aprendizaje es mi lema. Porque a mí me gusta siempre estar aprendiendo. Yo no le digo que no a nadie, ni yo lo sé. Siempre yo me siento ahí y escucho. FOMPROCINE, háblenos de esa parte que, dicho sea de paso, está abierto ahora mismo. Y me pareció bastante, cuando leí la premisa, me pareció súper atractivo. Y pues para los noveles practicantes creo que también es una información muy importante. Bueno, así como te explicaba, cuando tú me preguntaste cómo incursionar, sí, te acercas y ahí, o sea, la de cine, te registras en el Cine Cine, solicita el CPND para películas, calificar como dominicanas y luego poder acercarte a los inversionistas para acogerte al incentivo nacional. El FOMPROCINE es otra fuente de financiamiento. Ahora bien, el FOMPROCINE es la única forma o el único fondo de competencia que tenemos nosotros. ¿Qué me refiero a competencia? Porque tú compites por unos fondos. En la mayoría de los países, el acceso a financiamiento en cine viene a través de precisamente competencia. Se abren las convocatorias, se compite y hay un jurado que evalúa de acuerdo a los criterios. Nosotros justamente tenemos esto y más que el premio en metálico, el FOMPROCINE es ese primer sello, esos primeros laureles que le dan a tu proyecto. Si bien puede ser para los nobles una excelente manera de entrar, pero también aquí tenemos muchos directores y realizadores establecidos que saben el valor del FOMPROCINE porque le abre puertas y compiten. O sea, tú tienes, por ejemplo, un Fernando Santos, que es un productor que ya nosotros sabemos de entrada que casi siempre va a aplicar, pero él sabe que FOMPROCINE le abre la puerta para entrar a World Cinema Fund, por ejemplo, en Alemania. Porque ve, mérate, tú competiste en tu país y tú saliste como el mejor proyecto en esa categoría. Le prestan otro tipo de atención. Exacto. Nelson Carlos con Pepe. Pepe ha sido un proyecto que ha ganado hasta premio y fondo del CNC en Francia.
Entonces, donde vamos es que el Fonprocine tiene un valor más allá de lo monetario. ¿Qué nosotros hemos agregado a Fonprocine? Porque creemos el Fonprocine como una herramienta para la internacionalización y apertura a otros espacios. Además de que es un sello de calidad, un premio. Nosotros, aquellos proyectos que queden, aunque no ganen, y eso se hizo ya en el 2022, se le da un acompañamiento, unas mentorías con especialistas internacionales. Importante, claro. Este año fue Emiliano Massa y Marta Orozco. Marta Orozco es una tremenda productora que ha logrado sacar proyectos tan difíciles como La Hija de Toda la Rabia, que estuvo en San Sebastián el año pasado. O sea, tremenda productora. Buen título. Y ella fue mentora de 12 dominicanos. Entonces, eso es lo que te da Fonprocine. Más allá de ese metálico, es a lo que te abre. Además de que a los proyectos Fonprocine, cuando nosotros ustedes ven que abrimos la convocatoria a San Sebastián, a Huelva, a las distintas convocatorias, cada vez que hay un festival y un mercado, cuando digo que nosotros abrimos, porque nosotros le apoyamos, hacemos correcto, una alianza con ese mercado, con ese festival, para que los proyectos que ellos seleccionen, nosotros les apoyemos con ya sea el traslado, la estadía, pero con búsqueda de garantizarle un espacio dentro de ese programa específico del festival. Entonces, los de Fonprocine normalmente tienen esa preferencia. O sea, si tú tienes un proyecto de Fonprocine y tú aplicaste, es muy probable que tú seas seleccionado. Es sumamente importante, claro, porque es que, o sea, a veces uno hace algún proyecto y quizás sienta, cónchale, ¿quién me puede ayudar a llevarlo? O sea, son muchas de las tantas preguntas que puedan hacer en el cómo puedo hacer que mi proyecto sea más grande, más rentable, más reconocido. Por lo visto tenemos más oportunidades en el cine que en la comedia. Mira, a ver, vamos a cambiarnos. Yo estoy de verdad acariciando el tema de... De hecho, me verán mucho por DG Cine porque de verdad quiero o estoy siguiendo o voy a seguir más a fondo todos los programas de capacitación por lo antes mencionado de la preparación. Buenísimo. Claro. Así no, que te esperamos. Y no, lo bueno no, es claro, que todo esto en línea, señores. Claro. Todo es en línea. Importante, eso me gusta eso, más todavía. O sea, la idea también es incluir el resto del país. O sea, no creemos tanto en la centralización, al contrario, sí, hay que descentralizar. Bueno. De hecho, mañana nosotros vamos para Santiago, precisamente para animar a los inversionistas de Santiago en que inviertan en películas de la zona, del Cibao, para que se haga más cine en esa zona. No tanto centralizado en la ciudad. Y vemos cada vez un incremento. Claro, descargaría y también tú no tendrías, o sea, si quieres desarrollar Puerto Plata como destino de filmación, tú tienes el personal ahí en Santiago pegado. Mira Samaná. Samaná es un perfecto ejemplo de cómo se desarrolla un polo de filmación. Tú tienes Cruya en Samaná. Y la idea es eso, que se vayan también contando las historias desde otras perspectivas, no solamente limitados a la ciudad. Eso es cierto. Mariana, ¿cuál ha sido esa obra, o más bien esa productora o ese proyecto que más lo más caro que ha llegado aquí? Vamos a hablar con numerito ya. Lo más caro que ha llegado aquí, ¿cuál ha sido representativamente lo más simbólico también? Claro, es un punto ahora mismo que mañana muy bien puede ser que venga alguien que lo tumbe, pero a este punto, ¿cuál ha sido ese proyecto? Mira, el presupuesto más alto extranjero que ha venido fue, bueno, la película justo que el presidente nos acompañó y que visitó, Roadhouse. Eso fue, que era de... La de Jake Gyllenhaal y... Y este luchador es... McGregor. Ian McGregor, sí. Sí, ese fue el más alto. Sí. Fue una producción inmensa, inmensa, inmensa. Y antes de esa fue la de Sandra Bullock, que tuvo Brad Pitt, Tuvo Héctor Aníbal, ¿no fue también? También, correcto. Sí, sí, muy buena. Esa. A mí me encantó esa película, en verdad. Pero mira, es impresionante cómo vamos en secuela, creciendo cada vez más y cómo nos vamos internacionalizando. También aquí se filmó algo que me sorprendió mucho cuando la vi, que fue con Chris Pratt, Guerra del Mañana, que estuvo en Amazon Prime. Que si no me equivoco se filmó en las playas de... Wow, se me va... La memoria mía falla. Porque hay días... ¿Cuál será que tú dices? Si hay, hubo una película que se estrenó en el filo de la salida ya de lo que fue la pandemia, que era protagonizada por Chris Pratt.
que hubo unas escenas de una playa que se filmaron acá. Se llamaba El Filo del Mañana, la película. Ahora no me acuerdo exactamente la zona, pero sí sé que fue acá porque se hizo, aquí se hizo, o más bien tuvo el feedback del sonido de ese, de esa filmación. Pero aquí se han hecho muchísimas, muchísimas, o sea, cosas. Y recientemente ahí Black Demon, bueno, la de J-Lo, Shotgun Wedding, un sinnúmero de películas. De hecho, hubo una también que me llamó mucho la atención, que se filmó ahí en Bellas Artes, que era de humor, me parece que era de que el Palacio de Bellas Artes simulaba al Palacio Presidencial de Venezuela. Wow. Este está en Netflix. No me acuerdo el nombre, porque es que uno ve tanto contenido diariamente que se traspapelan cosas, además de la... Pero, o sea, me llama mucho la atención porque tú ves esos lugares y tú dices, cónchale, pero mira, igual la zona colonial, que uy, la hermosísima zona colonial. Y aquí cualquier punto tú lo tomas y de repente, bueno, Bow Group ha hecho muchas películas ahí, o más bien ha sacado provecho de eso, porque ellos hicieron la película... El Año del Tigre. Sí, esa, y también hubo otra que ellos hicieron que fue muy... muy famosa también post pandemia. Bueno, pero en fin, porque eso es malo con esos títulos. Pero en resumen, la zona colonial y muchos otros escenarios aquí son muy dados a ser útiles para el tema cine, por su fotografía, por su perfil. Verdaderamente es algo. Sí, y lo flexible que podemos nosotros hacer, y mucho se ha usado la zona colonial para replicar Cuba. Sí. Cada vez se hace más retador, honestamente, porque parecerse a Cuba, donde tú todavía tienes, por ejemplo, cableado eléctrico, que ya aquí se va a desmontar. Sí, sí. Se va a desmontar. Vemos los trabajos de remozamiento. Sí, entonces cada vez hay menos espacios que se parezcan a eso, pero sí nosotros, esa ciudad colonial como tal permite mucho y bueno, me acuerdo en un momento... 4 producciones estaban coincidiendo en la ciudad colonial al mismo tiempo y para nosotros era un reto grande eso, porque como ya tú sabes, evitar que se choquen entre ellos. No, o sea, estaban bien cuadrados, pero fue un reto muy interesante. Así de la más reciente, la intro de el remake del Exorcista. Se filmó allá en la zona colonial. Wow. Bueno, ustedes recordarán que la primera del Exorcista, la intro se supone, creo que era en Irak, una cosa así. Sí. Realmente se filmó en Egipto. Bueno, esas escenas de inicio ahora se supone que se están siendo filmadas aquí. Mira qué cosa, para que el mundo vea. Dice una frase que siempre me causa risa, pero a la vez es una realidad. Dice Manolo Zuna: el mundo se está dominicanizando. Y es una realidad, pues nosotros estamos llegando, tanto nuestras imágenes, nuestra tierra como tal, y nuestras figuras que están llegando a grandes estámenes, a grandes, o sea, ya con el simple hecho de que tú tienes una participación de un dominicano en cualquier parte del mundo, ya eso para mí es motivo de orgullo. Mariana, ven acá, una pregunta. ¿Y tú planeas cobrar este mes? Es solo por curiosidad. Pregúntale algo, pues tú me tienes forzado aquí. El CEP te lo dejé hoy. No. Y así, no, y llega a su casa cansado y tiene que darle masaje. Tú monopolizaste, eso fue. Sí, no, lo que pasa es que hay que aprovecharla. No todos los días la tengo aquí, la veo en todos los eventos, pero no todos los días la tenemos aquí, además de el tema. Realmente, esto es nuevo para mí. Yo agradezco realmente que no te había agradecido a Joana. Sí. Ay, Dios mío, Joana, la tenía. Sí, ella es medio tóxica, pero es dura, ella es buena. Ella es un poquito intensa, pero es buena. No, pero de verdad le agradezco que nos hayan permitido compartir con ustedes este momento. Y ya, pues tú no estás pidiendo. No, simplemente. Dios mío, tienes algo que hacer. Yo le estoy sacando, es simplemente agradecerte, que debí de hacerlo en el principio, pero me siento feliz de contar con personas como usted. Que pueden aportar, que nos enseñan día a día, que están haciendo un grandísimo trabajo
y créame que me llevo muchísimas cosas hoy. Ay, qué linda, pero gracias, para mí al contrario, gracias por hacerse eco de todo esto y permitirnos el espacio. No, o sea, no. Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, o sea, que al contrario. Sí, no. Sí, me llama mucho la atención es que dentro de todo lo que nos has comentado y nos has compartido, me gustaría saber qué retos te has asumido tú como directora de la DG Cine para que estos proyectos no queden siendo proyectos, sino vayan a la realidad, pasen del plano al papel, a la acción. A la realidad. Sí. Mira, el primer reto es trabajar con la misma norma del Estado. O sea, la verdad, yo que vengo del sector privado, estoy acostumbrada a unos plazos, de una. Tú diseñas, pam, pam, pam. Aquí, el análisis del riesgo y el análisis de la norma dentro del proyecto que tú tienes es muy distinto. Entonces, son de los retos que ha costado, tú sabes, uno bajar las expectativas y llenarse de paciencia. Pero la constancia y la gana de echar para adelante te lleva a eso. O sea, te lleva. Y bueno, obviamente, los retos naturales de uno trabajar en estructura del Estado, más allá de eso, o sea, el presupuesto. Yo tengo un presupuesto de institución, el mismo que antes se utilizaba para atender 5 veces más chiquita la industria. Entonces, tú tener que trabajar con esas limitaciones que tienes, o sea, desde temas de cumplimiento, transparencia, con lo que yo me siento sumamente cómoda y feliz de que existe ese marco, ¿eh? Claro. Presupuesto, o sea, limitado a una realidad, y tú tener que ser una administradora de todo esto, tratando de echar para adelante una industria. Por suerte cuento con un equipo de gran parte mujeres. Ah, importante. Que son muy inteligentes y que tienen ese mismo nivel de compromiso. Que lo ven esto como un proyecto a largo plazo. Que creen realmente en una industria que está creciendo y que tiene un potencial impresionante a nivel de la región y a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿qué te digo? O sea, ya a nivel macro, eso sí, es un reto tú trabajar con estos distintos elementos. Al final, nosotros nos toca trabajar en una industria donde tú tienes múltiples posiciones e intereses. Uh-huh. O sea, el interés y la posición que pueda tener un grip y un gaffer no necesariamente el mismo que pueda tener el productor, el distribuidor, y tener Correct. Que conjugarlo todo para un mismo fin. Entonces ahí sí te puedo decir, a nivel macro, eso sería de los mayores retos, pero se logra cuando se logra encontrar ese objetivo, se logra comunicar y se logra identificar. Y te puedo decir que el mejor ejemplo es el trabajo que estamos haciendo con Samaná. Sí. Nosotros logramos, junto con el senador Catrén, junto con cada uno de esos alcaldes municipales, de esos cada 6, independientemente de la línea política, un entendimiento de que la industria del cine en Samaná tiene un potencial impresionante. Y convencerse de eso, del valor de eso y una visión común ha permitido lo que se está haciendo. No te puedo decir que fue un trabajo que se hizo a las 8 de la mañana, fueron 8 meses nosotros yendo semanalmente, haciendo compromisos cada parte, nosotros entendiendo el valor de la formación de educación, llevando a cabo formación, pero también es creer de que mira, esto se va a dar y poco a poco se ha venido dando. O sea que es eso, yo creo, es un reto, pero nosotros creemos que los resultados van a ser muy satisfactorios. Ya por último y para ir cerrando, hablamos del nacimiento, desarrollo de la ley de cine, pero a 10, 11 años de 13, una buena madre lleva su cuenta. 13, porque cumplimos el 27, Johanna. 29, cumplimos 13 años. Ah, pero bueno, vamos a decirle 12 más 1. A 13, exacto. 12 más. A 13 años de su concepción, de su puesta en circulación, ¿considera Mariana que existe alguna actualización que deba hacerse la misma? Dígase en virtud también al presupuesto, que atención presidente, vamos ahí, chévere, toma, bueno, vamos a hacer el doble, porque eso nos ayuda. Tal cual usted ha citado en diversas entrevistas, el cine, y lo citó en un momento acá, el cine es vender experiencias, ¿no? Vender experiencias, vender la cultura, vender el país a ese turista que viene y nos ve o nos ve a través de la plataforma X,
Entonces, como tal, ¿qué actualización usted entiende ya que debería tener la ley a sus 13 años, adolescente ya? Y pues claramente ese aporte que usted haría en virtud también a estar en la comisión que la concibió. Mira, las leyes deberían de ser objeto viviente, que se ajustan a la realidad del crecimiento de las distintas industrias y mercados. Hay áreas que deberían de ser evaluadas y si vale la pena acompañarlas en ese desarrollo y ese crecimiento. Por ejemplo, los nuevos formatos. Nosotros aquí no estamos produciendo seriados. Ay, sí. En cambio, sí vemos que la tendencia a nivel de consumo va por el seriado. Y sobre todo durante la pandemia, porque vimos ese incremento. Y cuando incluso vemos cuáles son esos proyectos que vienen aquí, son muchos los seriados, Entonces, eso quizá deberíamos prestarle atención. Importante. Deberíamos nosotros de comenzar a fomentar los seriados. Y creo que va orientado a eso, hacer un estudio, un ejercicio introspectivo de ¿estamos fomentando las áreas que deberíamos estar fomentando para acompañar el crecimiento de la industria? ¿Hay otras que ya no necesitan ese acompañamiento, que ya crecieron solos? Entonces, creo que es un ejercicio de ese tipo el que vale la pena hacer. Vemos como, gracias a la ley de cine, nosotros tenemos ahora unos 5 estudios en el país. Uno de ellos tiene la perla, yo diría, del Caribe. O sea, el tanque de agua de nosotros es el que trae muchas de las producciones grandotas que vienen a este país. Es una realidad. Pero así también tenemos La Aldea. Tenemos La Casita, tenemos Quitasueño. Yo estaba recientemente en Quitasueño viendo la de Adrián Puchó, La Guira y la Tambora. Y la verdad que sentí un orgullo al ver esos sets, al ver a los Nobel Pop actuando ahí. Ay, bueno. Que soy fan de esos muchachos. Y ver el mismo Adrián, que fue ganador, señores, de Ibermedia y de Fonprocine. O sea, para mí es eso también, se trata de eso. Entonces creo que a nivel más macro tenemos que ver si el sistema actual está realmente llevándonos a donde nosotros queremos llegar. La animación, por ejemplo. La animación es un nicho que deberíamos de nosotros seriamente explorar. Y nosotros de la DG Cine ya lo estamos haciendo. Sí. De hecho, hay un estudio que se está realizando en compañía al Ministerio de Industria y Comercio y con fondos del BID para precisamente ver cómo se impulsa la animación, pero no solamente la animación, la postproducción. Vemos que hay parte de la postproducción que está saliendo del país. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Será que debemos de trabajar un poco más en fomentar a que se den las condiciones para hacer más postproducción en el país? Sí. ¿Están teniendo aquellas personas y aquellas empresas que trabajan en postproducción las condiciones necesarias? Entonces, de eso se trata. No hay una respuesta simple. Pero sí, creo que los estudios son buenos, las actualizaciones son buenas, pero tienen que ser basadas en data concreta. Es una realidad. Bueno, Mariana, reiterar el agradecimiento por pues haber acudido a este llamado, esperando no sea el último, y que sigamos pues claramente con este ciclo, si claramente Evangeline no vuelve loca, Johanna, pero vamos a ver cómo el asunto. Pero buenísimo, de verdad agradecer. Le ponemos mi nombre, tacilla. Sí, no hay problema. Había una taza en camino, pero bueno, no llegó. Igual llegará con los chocolates de ella. Eso te iba a decir. A mí me enseñaron en mi casa que las cosas no se entregan vacías. Claro, por eso. Mi taza me la mandan con los chocolates. Con los chocolates, eso va. Téngalo por seguro. Pero de verdad, agradecerle pues la visita y pues seguir entonces lo adelante, seguir, exhortarle de verdad que siga con el buen ritmo que lleva. Y pues nada, también una cosa es que debemos incentivar todavía más, y es ahí donde voy, pues con lo que hablábamos detrás de cámara, con lo de que todas esas informaciones que se generen ahí, darle todavía una explosión mediática tremenda, porque es que hay personas que carecen del dato y por lo pronto es importante
pues entrar en función de eso, y para eso estamos los medios, en este caso especializados de cine. Debemos darle más calor a eso. Así que gracias, de verdad, yo creo que tú diste en el clavo. O sea que gracias. Sin ustedes, la verdad que muchas de estas informaciones no llegarían. No, ahora van a llegar más. Gracias, para nosotros es sumamente importante y lo tengo que felicitar por el trabajo que están haciendo. Gracias, los medios especializados, sobre todo en cine, te ayudan a generar audiencias. Claro. Y eso es una pata muy, muy importante de esta industria. No. Que existan ustedes es sumamente importante. Y también para difundir lo que nosotros estamos haciendo, como bien tú lo dijiste, o sea, lo que estamos haciendo en la Cinemateca Dominicana. Sí. Señores, ahí en la Cinemateca Dominicana, casi todos los sábados, aquí tengo que. Sí, no, ya tú me estabas despidiendo. Sí. Nosotros hacemos proyecciones junto con Adopresi, se hace unos cineforums. Les invito a acercarse a las redes para que conozcan dónde están las proyecciones. Se hacen también a través del Canal 4 y hay un espacio que se llama Cinemateca Sobre Rueda, que es chulísimo, que en la ciudad. Se hacen muchas las proyecciones, ya sea en la Plaza de la Cultura o el Jardín Botánico. Usted lleva su manta, lleva su picnic y la verdad que es una experiencia súper agradable. Importante, de verdad, porque es que es hacerle entender a las personas pues que el cine está ahí y que nuestras producciones no se quedan. Quedan muchos temas sobre la mesa, pero el tiempo es injusto y pues es lamentable que tenemos que seguir adelante. Igual, no olvide usted suscribirse, dar like, compartir y comentar. Y pues claramente esto va a seguir. En un momento vamos a venir, vamos a hablar del streaming, vamos a hablar sobre pues la Cinemateca como tal. Vamos a seguir trayendo todos esos temas que quedaron sobre mesa, entendemos nosotros. Pero mientras, disfrútese esta primera edición. Gracias por estar ahí y claramente reitero, suscríbase, dé like, comente y comparta, para que sigamos trayendo más contenido como este. No será sino hasta la próxima, donde seguiremos trayéndole más buen contenido. Hasta la próxima.